gun tied to what you own. Cause it's people like me what's outside your door. Hold untied to what you own. Cause it's people like me what's outside your home. Cuando pienso en nuestro mundo contemporáneo, me gusta recordar el análisis de la modernidad que popularizó Francis Schaeffer. Este autor decía que el hombre moderno vive en un mundo racionalista, en un universo mecánico, en que todo se reduce a una explicación naturalista y que por tanto carece de significado. Es un universo sin propósito, sin sentido. Pero lo curioso es que el sujeto moderno, al mismo tiempo, intenta compensar esta carencia con un salto irracional, con un salto místico o emocional que le permita trascender o encontrar un significado para su propia vida. Así que nuestra cultura es una cultura fragmentada o escindida porque para ciertas áreas de la realidad se apoya en esta noción de un universo mecanicista, pero para otras esferas de índole más personal actúa como si hubiera ideales morales, como si realmente existiera el amor o la justicia o la libertad. El problema es que desde tal perspectiva naturalista, estos ideales no son más que una ficción útil. Solamente eso, una ficción útil. Lamentablemente, muchas veces los cristianos actuamos en una clase de dualismo muy, muy similar. Vivimos como si la verdad de Dios solo afectara la esfera religiosa de la vida, como si la fe no tuviera ninguna conexión con la realidad, con el día a día. Muchas veces se separa lo secular de lo sagrado en compartimentos diferentes y se promueve un tipo de espiritualidad escindida en que lo único que importa realmente es lo que yo hago dentro del ámbito eclesial. Y en ese sentido, participamos de la misma fragmentación del pensamiento posmoderno. Sin embargo, la Biblia enseña que Cristo da un sentido unificado a todas las esferas de la creación, incluyendo el trabajo, el arte, el conocimiento disciplinario, la política, el mismo placer. Todas las cosas, por medio de Cristo, conforman un todo coherente. Así que cuando invitamos a reflexionar sobre la espiritualidad en la vida cotidiana, simplemente queremos recordar que la fe cristiana es una cosmovisión. Es decir, es un lente a través del cual toda la realidad es iluminada y adquiere un sentido coherente. De modo que los cristianos necesitamos vivir una espiritualidad integral, unificada, una espiritualidad coherente. Outside your home. Don't die to